mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència a tots els que han patit i s'hi han sacrificat. La sentencia del Supremo sobre el impuesto a las hipotecas recuerda la famosa declaración ilegal de independencia de Cataluña, que duró 8 segundos. Primero, ha provocado una gran euforia entre los afectados y, sobre todo, los despachos de abogados. E inmediatamente después, la euforia ha dado paso a una enorme decepción y acusaciones de que el Supremo está vendido a la banca. Todo el mundo está convencido de que va a dar marcha atrás y todo va a seguir como hasta ahora. En realidad, a los que vayan a firmar ahora una hipoteca les da casi igual. Si el impuesto corre a cargo del banco, les van a subir los intereses o las comisiones y van a pagar más o menos lo mismo. La diferencia está en los que pagaron en los últimos 4 años, porque la ley y la doctrina del Supremo decían que tenía que ser así. Esos quieren que les devuelvan el dinero, pero los bancos no quieren pagarlo, porque ellos cumplieron la ley. ¿Paga la fiesta el erario público entonces? Esto se habría solucionado fácilmente si el Supremo hubiera aclarado en su sentencia si esta tiene efectos retroactivos o no, pero ha vuelto a hacer una chapuza como la de las cláusulas suelo. Lo peor de todo es que esto paraliza el mercado hipotecario y crea inseguridad jurídica, y eso ahuyenta a los inversores internacionales que ya tenían la mosca detrás de la oreja por la inestabilidad política española. Si al final deciden cambiarnos por otros destinos más fiables, eso sí que lo vamos a pagar todos.